Has posat el switch, no? La sí. B i tot, no? Ho gravem mentre l'ordinador? Tens prou espai o no? Igualment et grava a internet, eh? És que no sé on s'ha de gravar. Sí, ja està. No sé si queda guardat i anava bé. Sí que tinc un disc i... Clar, que s'espara i tot el problema. Sí, hi ha 90 gigas lliures que... Es grava a YouTube. Que és un disc. Hola, hola. Valdepeña nos están esperando ya. Me acaban de comunicar que ya está. Hola, ¿tú eres? Hola, soy coordinador del informático del colegio. Ah, vale, vale. Hola. Pues en Valdepeña nos están esperando ya, me acaban de decir que estamos ya todos preparados. Entonces yo casi que me voy, para que no esté tu compañero solo, me voy a San Pedro ahora, ¿vale? Y luego ya... Vale, y entonces iremos a San Pedro para que esté solo, sobre todo los chicos allí que tengan la misma figura que la propuesta, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues luego nos vemos, ¿eh? Luego, cuando acabe la conferencia, nos venimos para acá y ya nos vamos a comer. Vale, de acuerdo. Bueno, hemos quedado hecho con Yarara aquí delante. Vale. Muy bien. Bueno, hola. 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 Hola.
YouTube en la primera partida por el mismo. Ya estoy aquí, Oscar. Uy, el palelo. Ah, te está grabando, mira. ¿Eh? Qué bueno. Uy, bueno, chicos, sois del proyecto Wish 2, ¿verdad? Antes era el Wish 1, que al final hemos recuperado algo del Wish 1, ¿no? Algunas cosas muy interesantes nos va a ofrecer. En primer lugar, me gustaría saludar a los chicos, vuestros compañeros, bueno, no son compañeros vuestros, pero son alumnos de tres institutos de Valdepeñas, Ciudad Real, que nos están viendo ahora en directo. Así que si queréis saludarles. Sí, 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 son chicos de vuestra edad que están en un proyecto de Globo Sonda, que son tres institutos que hacen un solo proyecto. Así que un saludo a los tres institutos, a Valbuena, Gregorio Prieto y Francisco Nieva de Valdepeñas. Y bueno, y voy a presentar a un experto en Globo Sonda. Y entonces él hará una exposición, hará una charla y vosotros le podéis hacer preguntas. Lo que hicisteis el año pasado en Wish 1, tenéis muchos conocimientos adquiridos ya, pero seguro que algunas cosas se han quedado. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Por qué no ascendió? ¿Cómo tuvo que ascender? Estas preguntas se las podréis hacer a David Huente, que es estudiante de Ingeniería Aeroespacial y experto en Globo Sonda. Así que yo me voy invitando para el otro colegio, para el San Pedro, que me está esperando el otro compañero allí. No sé cómo me puedo quedar. Un saludo a Valdepeñas, a Cristina y a todas las profesoras, profesores y directores y directoras de Valdepeñas. Y me voy, que me están esperando en otro colegio. Muchas gracias y que lo paséis muy bien. Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros para poder daros esta charla y también saludos a los tres institutos de Valdepeñas. Yo creo que me llamo David. Estoy estudiando un máster en Ingeniería Aeronáutica en la UPC y formo parte del Open Space Program desde septiembre de 2015 y me he estado dedicando todos estos años a lanzamientos de globos sonda. Y nada, en esta presentación lo que me gustaría al principio es explicaros un poquito quiénes somos, por si alguno de vosotros, cuando ya le toque ir a la universidad o vaya o no, y quiera ir a estudiar Ingeniería Aeronáutica para que nos conozcan. Además, si ya vosotros estáis haciendo lanzamientos de globos sonda y llegáis a la universidad y decís, no, es que eso ya lo he hecho, es decir, madre mía, es decir, podíais tener el mismo nivel que nosotros cuando comenzamos. Así que me gustaría explicaros un poquito al principio lo que hacemos para ver si alguno se anima a estudiar Ingeniería Aeronáutica y venirse a Tarrasa. Y ya después comenzar a hablar de las misiones de globo sonda que hacemos nosotros y ya entraré en ciertos detalles sobre estas misiones, a ver si
os pueden ser de utilidad para este proyecto que estáis haciendo, como os he visto. Bien, somos el UPC Speech Program. Somos un proyecto de estudiantes de la UPC Tarrasa, tanto de ingeniería aeronáutica como de ingeniería industrial. Y nada, básicamente yo siempre digo que somos como los freaks de la uni, ¿vale? En clase somos, 30 personas, pero somos muy pocos los que nos dedicamos a ello, los que de verdad, digamos, nos apasiona el espacio y queremos que mientras estamos en la uni, pues hacer proyectos de verdad, hacer proyectos que podamos aplicar lo que aprendemos en clase y también aprender por nosotros mismos cosas nuevas que en clase no aprenderemos. Con este proyecto, digamos, ya os estáis avanzando a nosotros. Os he dicho de la UPC de Tarrasa, tenemos dos salas muy humildes, una donde estudiamos y comemos, hacemos palomitas y todo, y la otra es el taller, que siempre está patas arriba, porque siempre estamos haciendo cosas. Pero ahí es donde montamos todo, y no solo hacemos globos estratosféricos, sino hacemos más cosas, que ahora os lo explicaré en breve, porque no es el tema de la presentación, pero me gustaría explicarlo porque, ves a saber, ahora estáis haciendo el proyecto de globo sonda, pero quizás os inspire pues, a dedicar, yo que sé, a cohetes o a drones, que ahí también nos dedicamos a ello. Tenemos cuatro proyectos dentro. Uno es el Aldora. ¿Qué hace Aldora? Pues Aldora diseña drones. Después os enseñaré un diseño que estamos haciendo. Y el proyecto va tan bien que tres estudiantes que aún ni han acabado la carrera han formado ya una empresa sobre drones. Para que veáis que cuando uno quiere trabajar, las cosas salen. El otro es el Ares, que es de cohetes. Tengo mi amigo y colega que está dando otra charla aquí en este momento. El GRASS, que no os dirá nada, pero es un proyecto de rovers. Ahora después os enseñaré una foto. Y HAP, que es High Altitude Balloon. Este es el símbolo, este es el logo de NESLAP. Es el primer proyecto que hubo en su momento y es en el que yo participo desde 2015. Mira, este es un diseño que han hecho ahora. Este es un prototipo que por ordenador, pero ya han diseñado un prototipo base que vuela. Lo que pasa es que no he podido poner ningún vídeo, si no me hubiera gustado. Este es el cohete, el Ares, son cohetes de combustible sólido y llegan, por ejemplo, a 1 kilómetro de altitud. Este es el rover. Sabéis, por ejemplo, Curiosity, que está en Marte. Pues nosotros hemos hecho uno parecido a menor escala, no con tantas funcionalidades, pero para que veáis que si uno tiene pasión, no hace falta tener ningún doctorado ni tal para participar en un proyecto así. Si veis aquí control electrónico y tal, y es totalmente funcional. Pero yo he venido aquí a hablar de los globos sonda. Los globos sonda, como bien sabéis, una misión de globo sonda es básicamente un globo de látex en el cual se le hincha con helio y al que se le une una payload que es la carga de pago, puede llevar experimentos, cámaras, telemetría, etc. Ya a lo largo que avance la reunión os iré explicando un poquito más. ¿Pero por qué hacemos esto? Pues como he dicho antes, simplemente porque queremos aprender, por una banda, por nuestra parte, aprender sobre telemetría, electrónica, cosas que en clase no nos enseñarían, nosotros lo hacemos. Podríamos decir, no quiero ser muy ostentoso, pero que somos un poquito mejor, digamos, ingenieros que los de la clase, porque nosotros sabemos hacer cosas que ellos no saben hacerlo. Y para desarrollar nuevas tecnologías, ahora os explicando todas las misiones de globo sonda, cómo hemos ido avanzando. Y básicamente es esto lo que nos mueve a hacer estas cosas.
¿De dónde venimos? Lo que os he dicho antes, Nesla Pantes era el proyecto que solo era de Globosonda y después nos juntamos con los otros proyectos para formar el UPC Space Program, es decir, un proyecto más global. Aquí se muestra un poco la línea de todas las misiones que hemos hecho. Para que os hagáis una idea, creo que llevamos desde 2012 sin perder ningún globo. No hemos perdido nunca ningún globo. Eso demuestra que vamos haciendo las cosas bien. Tenemos nuestras limitaciones, pero que no hayamos perdido ningún globo quiere decir que trabajamos bien. Y, por ejemplo, hemos hecho varias colaboraciones. Hemos colaborado con un estudiante de la Universidad de Harvard porque fue muy bueno. De golpe, de una semana para la otra, nos dicen: tenéis que lanzar un globo y que saque fotos del módulo, es decir, que se vea la Tierra y que se vea el mismo módulo. Entonces dijimos: ¿cómo lo hacemos? No tenemos la misma idea. Y en una semana, pues, ¿qué hicimos? Un palo de escoba. Un palo de escoba, le pusimos una GoPro al final y lo lanzamos. Y fue perfectamente. No es la mejor ingeniería, pero fue una solución muy fiable para ese lanzamiento. Y es que habíamos hecho un lanzamiento la semana antes, es decir, preparamos un lanzamiento en solo una semana. También hemos colaborado con el Hospital San Juan de Déu, lanzamos dibujos de niños que están ingresados en el hospital. Queríamos de esta manera, pues, acercarles un poco más lo que es el espacio a ellos. Y la verdad, y montamos como una especie de ground station en el hospital para que los niños pudieran ver en directo el vídeo en la estratosfera con sus dibujos que estaban. Es decir, dijimos el espacio, no es el espacio, la estratosfera, como sabéis, el espacio es a partir de los 100 kilómetros, no es el espacio, pero fue una manera, digamos, bastante bonita, pues, de acercarles el espacio a ellos con dibujos de astronautas que hicieron ellos. Y también con un proyecto de Barcelona y un ingeniero de la NASA, del Jet Propulsion Laboratory. Y con esta fotografía ganamos en el 2016 un campeonato internacional en el que participan equipos de las mejores universidades del mundo. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos, que tienen proyectos con una financiación de miles y miles de euros, y nosotros, con unos pocos, conseguimos hacer esta fotografía, que ganamos un premio internacional. Y, por ejemplo, ¿sabéis SpaceX? Elon Musk. ¿No sabéis quién es? ¿No? No os preocupéis, ya. Es decir, es una empresa que pretende llegar a la Luna en 2022. Pues esa empresa, por ganar en este campeonato, nos envió una caja de electrónica desarrollada por ellos y totalmente exclusiva para nosotros. Vamos, nos volvimos locos. Y este es un vídeo. Este es el... No se ve bien. Ahora. Este fue en el momento de este lanzamiento fue en junio. Bien, quería contar con un pequeño vídeo. Entonces, ya voy a entrar ya en sí al tema de Globus Hub. Nuestro trabajo se divide en cuatro partes diferentes. Una de ellas es el diseño del módulo. Para el Wish One tuvisteis que diseñar un módulo donde poner los experimentos, donde poner la telemetría. Pues esta es una parte muy importante de un lanzamiento Hub. ¿Por qué? Por una parte tiene que estar ahí la telemetría, que la telemetría da los datos GPS del globo. Los datos GPS, que son la latitud y la longitud, además de la altitud, son importantísimos para encontrar el globo, porque así se sabe en qué posición está en todo momento y cuando aterriza, para poder encontrar. Entonces, esta parte es vital, es posiblemente la parte más importante de todo el globo. Ya después entraré con qué material lo construimos, por qué lo construimos con este material, el porqué de este recubrimiento, qué son estas cosas de aquí, las antenas, eso ya lo explicaré más adelante. También, una parte muy importante de los Globus Hub son
la fotografía. Incluso, no solo por el hecho de ser foto, sino porque cuando uno lanza por primera vez un globo, al menos me pasó a mí y todos los que hemos formado parte del proyecto, que tengamos fotos de nuestro primer lanzamiento como que nos hace más partícipes de ese éxito. Entonces, parece una banalidad decir poner cámaras, pero siempre es importante porque todos los que hemos entrado, cuando hemos acabado la misión, hemos puesto la foto de nuestro lanzamiento como foto de fondo de pantalla. Y eso como que nos hace más partícipes del proyecto. También, y esto tiene que ver, el diseño de la telemetría. El diseño, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos dos sistemas de telemetría. Uno es por radio, ¿vale? Sistema por radio, pero también utilizamos un sistema de satélite. Y entraré más adelante, quizá me estoy adelantando, pero preguntaréis, ¿y por qué estos dos sistemas? Por una simple razón. El sistema por radio, imaginaos que el módulo cae al otro lado de una montaña. El sistema por radio es direccional entre dos puntos. Entonces, claro, si hay una pared en medio, no podemos recibir los datos GPS de dónde está. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por satélite. El mismo globo tiene un módulo que envía una traza de telemetría, entre ellos la posición del módulo, a un satélite, y ese satélite no nos lo rebota a nosotros. Entonces, es por eso que utilizamos estos dos sistemas de telemetría. Y nosotros construimos las placas, ¿sabéis? No sé si habéis abierto alguna vez un ordenador. ¿Sabéis las placas verdes con todos los...? Nosotros diseñamos eso. Nosotros diseñamos eso. Parece muy difícil, pero no es nada difícil, en verdad. Es simplemente todo el circuito del sistema, pues, aplicado en esa placa. Entonces, nosotros también hacemos eso. Es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y es una cosa que hemos avanzado, ya que antes no lo hacíamos. Y es como he dicho antes, uniendo la razón por la que hacemos este proyecto, para aprender cosas nuevas, aprender a diseñar estas cosas. Y seguro que en el futuro, si continuáis con estos proyectos de globos sonda, vosotros también lo podéis hacer. Es que no hay nada que no podáis hacer. No hace falta estar en la universidad para hacer eso. Y experimentos científicos. Ahora, por ejemplo, tenemos previsto lanzar en marzo un experimento que, por ejemplo, sería medir la altura con la velocidad del sonido. Y diréis, ¿y eso cómo se hace? La velocidad del sonido depende de la temperatura. Entonces, lo que haremos será poner un altavoz y un micrófono en una banda. Entonces, enviar un mensaje a una pared. Y mediremos cuánto tarda en transmitirse ese mensaje. De ahí podemos sacar la velocidad del sonido y de ahí podemos sacar la temperatura. Es una fórmula. No hace falta, tampoco es muy interesante que lo explique ahora, pero sabiendo la temperatura se puede encontrar la altura. Entonces también nos dedicamos a experimentos científicos. Y si no me equivoco, vosotros lanzasteis, corregidme si me equivoco, pero en el Wish One lanzasteis un experimento que era una clara de huevo. ¿No? No, sí, explícame. Era, es decir, ¿y después lo ibais a analizar cómo había cambiado la estructura o no, si no me equivoco? Sí, lo que pasa es que no llegó... Yeah. Esto no lo, la parte de experimentos científicos sí. No la hemos podido recuperar. Ya me contó Jorge que recuperasteis el módulo, pero... Lo que es vídeo y datos de los sensores de Arduino, temperatura, humedad y otras cosas. ¿Y tenéis algún experimento más o no? Teníamos varios, uno de semillas... Enviar las semillas a ver si luego al plantarlas quedaba igual o no. Filtros de, colocados para ver qué partículas iban recogiendo mientras el globo subía. Teníamos tres o cuatro, no sé. Pues, sinceramente, eran experimentos bastante interesantes, la verdad. Ojalá yo, cuando a vuestra edad, podría haber hecho una cosa como esta. Lo digo sinceramente. Y nada, esto yo creo que lo mejor es que ya entre en el tema. Bien, claro, vosotros ya tenéis experiencia, pero me gustaría explicaros un poco más a nivel técnico, pero esta es la estructura del hub, ¿vale? Es decir, claro, vosotros ya lo sabéis, pero está formado, es decir, para que lo sabéis, la unión entre el globo
el paracaídas y el módulo es lo que se llama la, la flight change. Son conceptos técnicos, pero no está mal que lo comencéis a llamar así, ¿sabes? Es decir, porque claro, ¿cómo llamas todo el conjunto? Pues es lo que es la flight change, ¿vale? Entonces, el globo de helio es un globo de látex, ya después entraré más adelante. El paracaídas, os estáis preguntando... ¿Qué es esto de aquí? No son unas tijeras, no son unas tijeras. Lo que se llama un radar pasivo. Es un radar pasivo. Sirve para que los aviones puedan tener constancia de que hay un hub. Pero esto no es obligatorio aquí en Europa. Aquí en Europa. En Estados Unidos sí. Es básicamente... es lo que veis, esta estructura con una paleta así, plateada, que rebota la señal. Y el módulo, que es como os he dicho antes, es la parte más importante del lanzamiento, donde va literalmente todo, telemetría, experimentos, etc. Bien. Un lanzamiento del globo sonda, ¿cómo parte? Pues llegamos a una explanada. Nosotros lanzamos desde donde lanzaste en Serós, ¿no? Si tenéis alguna duda o tal, preguntadme. No es lo mismo dar una charla a gente que no tenga idea de Hub a otros como vosotros que sí que habéis tenido experiencia, así que contadme. Entonces, nosotros también vamos a lanzar a Serós, donde fuisteis a lanzar vosotros. Entonces, preguntáis, ¿por qué vais a lanzar a Serós? Pues básicamente por una misma razón. La zona de Lleida tiene su tráfico aéreo, no es tan denso como si fuera en Barcelona, básicamente porque en Barcelona está el aeropuerto y, vamos, lógicamente, el tráfico de aviones es más denso en Barcelona que ahí. Entonces, eso es una de las razones, pero también cuál es otra de las razones. Porque el viento, los vientos generalmente vienen de oeste a este. Entonces, ¿qué ocurre? Si lanzáramos solo unos kilómetros más para adentro, corremos el alto riesgo de que el globo caiga en el mar, y no queremos que ocurra eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos para adentro. Y la otra razón es porque la provincia de Lleida está mucho menos poblada que la de Barcelona, por ejemplo. Entonces, tiene muchos campos. Entonces, claro, es una zona más segura para que pueda caer el globo que por ejemplo, si lanzamos, por Vigo o más adelante. Esas son las razones. Aquí tenemos una foto de un lanzamiento, ya después entrar un poco más, quiero ir introduciendo, y soltamos el globo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros con el coche lo vamos siguiendo. Cada coche tiene un receptor un receptor radio que nos va enviando la posición GPS del globo en todo momento. Así lo podemos seguir. Pero diréis, es decir, ¿por qué lo estáis siguiendo todo el rato? Por una simple razón. La comunicación por radio, si los dos receptores son muy lejanos, podemos perderla. Entonces, ¿qué ocurre? No sabríamos dónde está el globo. Entonces, es por eso muy importante seguir el globo lo más cerca posible. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si el globo explota antes de tiempo? Como nos ocurrió en diciembre, pues tenemos que ir lo más rápido posible al lugar donde aterrice para recuperarlo y no vaya a ser que ocurra cualquier cosa. Entonces, es por eso que lo vamos siguiendo durante todo el trayecto. Y el globo, ¿cuándo deja de subir? Pues cuando el globo explota. Os explicaré. Todo esto ya lo sabéis porque el globo explota, pero es cuando llega a su máxima altitud. Por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, entre altitud y altura, que, por ejemplo, yo cuando entré en la carrera tampoco lo tenía claro, altitud siempre es respecto al mar, ¿vale? Su distancia respecto al mar. Y altura es su distancia respecto a un punto concreto. Por ejemplo, el pico de una montaña. Entonces, esa es la diferencia entre altitud y altura. Y siempre trabajamos con altitud. Y después el globo comienza a descender con el paracaídas y vamos todos con los coches como locos para encontrarlo. Siempre hacemos carreras a ver quién es el primero que lo encuentra.
o que lo ve caer. Yo, en 7 lanzamientos, ya he podido ver caer el globo 2 veces después de os enseñar un vídeo del último, que ese lo pudimos ver todos. Entonces, siempre hacemos carreras para ver quién lo ve primero, pero siempre los esperamos a que vengan los otros. Y lo recuperamos. Entonces, preguntaréis, ¿por qué explota el globo? Bien, el globo cuando va subiendo, es decir, el helio tiene una densidad. Entonces, cuando va subiendo, la presión va disminuyendo. Entonces, el helio que se encuentra dentro del globo se va expandiendo para poder equilibrar esa presión exterior. Pero claro, llega un punto en que el globo de helio no puede resistir la presión al globo de látex. No puede resistir la presión del helio que se ha expandido. Entonces es por eso, porque el globo explota. ¿Sí? Como os he dicho antes, el helio es un... ¿Y por qué sube también? Porque el helio es un gas mucho menos denso que el aire. ¿Vale? Entonces, hinchamos el globo con ese helio, entonces ese helio dentro del volumen del globo ejerce una fuerza para arriba, que siempre tiene que ser superior al peso de todo el módulo. Porque si no, claro, si es igual, se queda estancado. Y si es menos, no sube. Entonces siempre tiene que ser un poquito superior. ¿Vale? Después os enseñaré cómo sabemos cuando tiene la cantidad correcta de helio. ¿Vale? Y lo sabemos con un dinamómetro que mide el peso, es decir, la fuerza que está ejerciendo ese helio. Entonces, sabiendo el peso del módulo y mirando cuál es la fuerza que está ejerciendo el globo, podemos decir, de acuerdo, esta es la cantidad correcta. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué me explicas un poco? Hay un efecto que es el de la disminución de la presión y eso hace que el globo se expanda. Exacto. Por otro lado, hay una reducción de la temperatura que hace que el globo se comprima. Sí. Pero termina explotando. O sea, ¿qué pasa cuando sube con la temperatura? ¿Siempre disminuye? No, la temperatura llega a un punto en que sube un poco. Es decir... la temperatura no va disminuyendo. Después tendré una gráfica, pero hasta donde lanzamos nosotros, 20 kilómetros, siempre va disminuyendo la temperatura. Esas capas superiores, cuando, por tema de la capa de ozono y tal, se incrementa un poco. Pero la verdad es no, la temperatura siempre. Sí, exacto. Y preguntaréis, ¿por qué no hidrógeno? Hidrógeno es un gas mucho menos denso que el helio. Preguntaréis, ¿y por qué no utilizáis? Es decir, si es menos denso, pesa menos, pues por una simple razón. Porque la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, que el oxígeno es un componente del aire, el aire es nitrógeno, oxígeno, otros elementos, la reacción entre estos dos gases, si hay una pequeña fuente de calor, puede ser muy peligrosa. Es decir, desprende, podría ocurrir, yo qué sé, si hubiera una fuga y saltara alguna chispa del yo qué sé, de cualquier cosa del sistema de telemetría lateral, podría ocurrir una explosión. Entonces es por eso que el hidrógeno es muy peligroso. El hidrógeno es muy peligroso. El helio es lo que se llama un gas noble. Es un gas que no se asocia con ningún otro gas para reaccionar. Entonces es por eso que es muy seguro. Es muy seguro el helio. Entonces el hidrógeno es peligroso. ¿Vale? Entonces, para manipular hidrógeno, se tendría que tener mucha cautela. Entonces es por eso que nunca hemos utilizado helio. El helio es lo que se llama un gas noble. No sé si sabéis la tabla periódica. ¿Vale? Es decir, la columna del final son los gases nobles. Son gases que, ya lo estudiaréis, habéis estudiado química básica, es decir, los electrones, los átomos. ¿Qué ocurre?
es lo que se llama el octeto, es decir, la última capa del hace tiempo que no hice química. Exacto. Pero al helio no le hace falta ganar electrones para ser estable. Entonces es por eso que nunca se asocia con ningún otro gas para reaccionar. Pero el oxígeno y el hidrógeno sí, entonces. El resultado es agua, pero es por eso que es muy peligroso. Porque es una reacción muy exotérmica. Exotérmica quiere decir que se desprende mucha calor. Entonces, esta es la razón principal por la que no utilizamos hidrógeno. Se podría utilizar hidrógeno, pero tendríamos que tener muchísima cautela. Ya quiero entrar a hablar un poco de lo que es el módulo, de la parte más importante del hub, ¿vale? En el módulo, ahí van lo que os he explicado antes, los sistemas de telemetría. Muy importantes no solo para enviar los datos GPS del módulo, saber su latitud, su longitud, su altitud, sino también para enviar, por ejemplo, si quisiéramos, datos de payload, ¿vale? De la payload de vuestros experimentos. Es decir, ahora no lo habéis hecho, pero quizás en un futuro hagáis un experimento un poco más técnico y de alguna manera podéis hacer de que los datos a tiempo real de ese experimento lo podáis estar recibiendo con radio, pues, en una ground station, en una estación de tierra. Entonces, es por eso la importancia de los sistemas de telemetría. No solo eso, sino también porque, como os he dicho antes, aloja la pilot. Vosotros, si no me equivoco, pusisteis los experimentos encima del módulo, ¿no? Los tenéis todos, pero los tenéis anclados, ¿no? ¿Tenemos dos arriba? Sí. No, los filtros son diferentes. Ah, vale, de acuerdo. Claro, vosotros os interesaba que eso estuviera fuera, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay experimentos que quizás lo importante es probarlos en condiciones del espacio y evitar que le afecte la temperatura lo máximo posible. Entonces, es por eso que es importante, sería la cuestión meterlos dentro del globo e intentar mantener la temperatura, que eso es muy importante. La temperatura llega incluso a menos 60 grados fuera, ¿vale? Después os explicaré los materiales con los que montamos el globo, ¿ok? Y aquí, ¿os acordáis que antes os he explicado que utilizamos dos sistemas de telemetría? Pues uno de ellos es Iridium, que es el sistema por satélite, ¿vale? Entonces, aquí veis, este no sale, lo que os he explicado antes, ¿sabéis de la PCB? Lo que os he explicado con los... Pues es esto de aquí, ¿vale? Está montado como una especie de sándwich y lo anclamos en el globo. Y lo otro es el sistema por radio, ¿vale? Que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿estas antenas cuáles son? Pues las cosas... Aquí faltaría otra antena, que sería la antena de la radio, ¿vale? Pero en esta foto no aparecía porque lo hemos quitado. Está siempre en un lateral, ¿vale? Entonces, son las antenas de los GPS, porque, claro, radio y satélite, cada uno envía su posición GPS. Es decir, la radio y el satélite están conectados cada uno a una antena GPS para enviar los datos, que son los mismos, en teoría. Y después está la antena de Iridium, lo que os he dicho antes, el sistema de satélite, que envía estos datos a una constelación de satélites y estas los reenvían a Tierra. Nosotros hacemos, tenemos como una especie de sistema de comunicación y hemos creado que sea, ¿sabéis lo que es un bot? Es decir, no, ¿sí? Pues algo parecido, cuando nos llega una señal GPS de por satélite, pues nos aparece como si fuera un mensaje, como si fuera un WhatsApp, pues igual, nosotros lo hacemos así. Entonces, ¿de qué hacemos el módulo? ¿Cómo lo construimos? Lo construimos con un material que se llama poliisocianurato. ¿Vale? ¿Sabéis el porespán blanco? ¿Vale? Pues imaginaos que es parecido, es súper ligero, pero es súper rígido y es muy aislante. ¿Vale? Aísla, evita que el calor
que esté dentro del módulo se desprenda afuera, ¿vale? Tampoco quiero entrar a explicar un poco de transferencia de calor, pero ese material tiene lo que se llama, una cosa que se llama conductividad térmica. Es decir, evita, es decir, a toda costa, que el calor que esté dentro del módulo pase a través de la pared y vaya al exterior, pero el exterior está a menos 60 grados y el interior está, por ejemplo, a 20 grados. Entonces hay una diferencia de temperatura. Entonces siempre el calor pretende salir, ¿vale? Es decir, cuando vosotros cogéis una lata de Coca-Cola fría y la notáis que está fría, ¿vale? Pero en verdad lo que está ocurriendo es que vosotros que estáis a una temperatura, 40 grados, lo que ocurre es que vuestra mano está pasando vuestro calor a la lata de Coca-Cola fría, ¿vale? Entonces, es por eso que os da la sensación de frío, porque vosotros estáis transmitiendo vuestra calor a la lata de Coca-Cola. Pues aquí está ocurriendo lo mismo, pero ¿qué hacemos? Pues poner una barrera entre esas dos diferencias de temperaturas para evitar que la temperatura pase del lugar de más calor al lugar de menos calor. Entonces, es por eso que utilizamos este material. Mirad, aquí os quiero enseñar una gráfica de la diferencia de temperaturas entre dentro del módulo y el exterior, para que veáis, es decir, sí. Sí, es decir, la paja podría ser podría ser. Sí, no, no lo hemos utilizado nunca, pero la clave aquí es que el. Sí, se podría utilizar. ¿Cómo? Sí, pero quizás para utilizarlo en el módulo no sería lo más conveniente. No lo más conveniente. Es decir, seguro que sí, es decir, el calor hay que tratar calor, pero quizás tendrías que utilizar mucha paja, ¿vale? Para que pudiera dar unos resultados óptimos, ¿vale? Pero no es lo ideal, ¿vale? No es lo ideal. Podéis hacer un experimento sobre, por ejemplo, sería un experimento interesante, coger la espuma y coger, yo que sé, una bolsa y meterle paja dentro, ¿vale? Entonces ponerla a un lado del módulo y poner un sensor de temperatura y un sensor de temperatura al otro lado y comparar. Y yo creo que seguro que a esa área más. Sí. Pero antes que se me iba. Y es un material súper ligero, es decir, si lo cogierais, es decir, es ligerísimo y súper duro. Entonces es por eso que siempre utilizamos este material de aquí. Y aquí me gustaría que vierais la diferencia de temperatura. En azul está la temperatura exterior, que tenemos un sensor, y si os fijáis, llega hasta menos 40 grados. Hasta menos 40 grados. Y si os dais cuenta, mientras fuera está a menos 40 grados, dentro está a 5 grados. Sí, para que os deis cuenta del aislamiento que provoca este material. Y si os fijáis, está recubierto sobre con esta manta, es lo que se llama una manta térmica. No sé si habéis visto alguna vez, yo qué sé, un rescate en la montaña, que a la gente les ponen esta manta dorada para mantenerles del frío, ¿no? Es decir, lo habéis visto. Pues nosotros hacemos un uso similar. Esta manta evita que la calor de radiación, es decir, ahora se va a usar un pequeño apunte, que la calor de radiación que emitiría el módulo, pues rebote, ¿vale? Entonces, es básicamente porque utilizamos esta manta térmica, el mismo uso que se le dan en las... A ver, tampoco sería una cosa muy, muy mala que no la utilizáramos, pero siempre ayuda. Siempre ayuda, ¿vale? A la hora de evitar que el calor se vaya del módulo, ¿vale? Siempre la parte plateada para adentro.
Si lo pusiéramos al revés, haría el efecto contrario, ¿vale? Entonces, siempre la parte plateada para adentro y la parte dorada para afuera. Entonces, ahora ya quiero comenzar a hablar un poco del lanzamiento, de los procedimientos que llevamos, ¿vale? Mira, estas fotos son de un último lanzamiento que hemos hecho, y después os enseñaré fotos más concretas. Lo que hacemos, la noche... ¡Ay! Esto tenía que ser un vídeo. La noche anterior, allí en Saros, pues vamos a un albergue y estamos preparando toda la noche, pues la telemetría, poniéndola a punto, comprobando. Esto siempre va bien. Siempre va bien, pues estar la noche anterior preparándolo todo. También, es decir, lo pasamos bien, pero si os fijáis, ahí está todo lleno de electrónica y tal. Este soy yo, tapando la cámara. Pero es decir, siempre lo hacen, porque a veces tenemos que haber trabajado más antes y muchas veces. Yo ya, es decir, he estado en lanzamientos que no he dormido, porque teníamos que hacer bastante trabajo. Entonces, pensaréis, ¿cómo sabemos dónde va a aterrizar el globo? ¿Vale? Como os he dicho antes, nosotros seguimos el globo durante todo el trayecto. Pero, es decir, ¿dónde sabemos dónde aterrizará? Pues utilizamos un sistema de predicciones, ¿vale? Si queréis apuntaros la web, se llama Predict, ¿vale? Predict Hub, ¿vale? H-A-B. Es un sistema que lo utilizan prácticamente, es decir, toda la gente que lanza globos. Sí, Predict H-A-B. ¿Vale? Entonces, se le introducen, pues, ciertos datos. Desde dónde lanzáis, a qué hora lanzáis, ¿vale? Se le introduce, según el tipo de globo que utilicéis, la predicción será diferente. Porque sabéis eso, ¿no? Es decir, os hago una pregunta. Si a un globo, ¿qué globo llegará más alto? ¿Un globo que se le llene de mucho helio, con mucho helio? ¿Un globo que se le llene con menos helio? Pensad que en los dos casos es helio suficiente para subir el módulo. ¿De cuál llegará más alto? Exacto, ¿y por qué? Porque tendrá más tiempo para expandirse. Ahí las dado. Entonces, según el globo que utilicemos... Sí, lo has dado. Entonces, el globo, el volumen que tiene, afecta en la predicción, ¿vale? Entonces, cuando lo utilicéis, ya veréis, os pedirá, introduce el tipo de globo que estáis utilizando. Los tipos de globos se diferencian por el peso, ¿vale? El peso, nosotros siempre lo utilizamos de 1000 gramos, por ejemplo. Pero eso afecta, ¿vale? Y también... les tendréis que utilizar otros datos, por ejemplo. Tenemos, si queréis, pues programas, por ejemplo, para estimar cuánto será la velocidad de ascenso, ¿vale? Es decir, en una primera aproximación. Pues esto también es un dato que tenéis que introducir. Entonces, es un sistema muy fiable, pero ¿qué ocurre? Claro, nosotros, esto, es decir, estas predicciones va cambiando, porque claro, tú dices... voy a lanzar este día. Entonces, con las predicciones de tiempo que hay hoy respecto a ese día, quizás la trayectoria es una, ¿vale? Pero, a medida que se va acercando el día, esa predicción va cambiando, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, a medida que va llegando la fecha de lanzamiento, ir haciendo predicciones. Y la noche anterior, pues hacer una predicción cada una hora. Porque nos ha ocurrido muchas veces que incluso una hora antes del lanzamiento, hacemos una predicción y nos sale que cae una carretera, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre si no has hecho una revisión antes y sabes que ha caído una carretera? Que puede caer dentro de una carretera, o puede caer, qué sé yo, en un lago. Entonces, es por eso ir haciendo predicciones, es decir, a medida que se va llegando la fecha de lanzamiento, ¿vale?
Entonces, como os he dicho, siempre lanzamos al amanecer. ¿Sabéis, por ejemplo, lo que es el NOTAM o no? El NOTAM es un permiso que se le pide a la autoridad aérea, que es en aire, es decir, seguro que para vuestro lanzamiento lo tuvisteis que hacer. Es un permiso que dice, que le estás diciendo como a la autoridad aérea, le estás diciendo, mira, yo tal día voy a lanzar tal globo desde tal sitio con este peso, ¿vale? Entonces, esto siempre es importante también decirlo antes, ¿vale? Además, los globos, ¿sabéis cuál es el peso máximo? Esto lo comento. Hay un peso máximo de los globos, ¿vale? Es decir, nosotros lanzamos como máximo de 4 kilos, ¿vale? Todo junto 4 kilos. Entonces, si pesara mucho más, tendríamos que pedir una cosa que se llama transponder. Os pensaréis, ¿qué es un transponder? Es decir, pues es un aparato que tienen los aviones, que es decir, básicamente da como el estado del avión, ¿vale? Pues tendríamos que coger una cosa similar si quisiéramos subir, yo qué sé, una payload de 30 kilos. Entonces, es por eso que siempre estamos limitados a este peso, ¿vale? Entonces, nos levantamos bien por la mañana, hacemos un buen desayuno y nos vamos al lugar de lanzamiento. Creo que vosotros también lanzasteis desde aquí, ¿no? Desde al lado del ayuntamiento. Ah, del ayuntamiento, del cementerio. Pues nosotros hacemos eso. Entonces, lo primero que hacemos, nada más llegar al lanzamiento, es comenzar a inflar el globo, ¿vale? Mientras inflamos el globo, vamos comprobando todos los sistemas de telemetría. Pero como bien sabéis vosotros, el globo está hecho de látex y es muy delicado. Entonces, una parte crítica es a la hora de inflarlo, ¿vale? Entonces, lo que siempre hacemos es, al llegar al lugar de lanzamiento, pues ponemos unas capas pues, de un plástico o una manta para poner el globo ahí encima. Y así lo comenzamos a hinchar. Si os fijáis, estas son las bombonas de helio, ¿vale? Las bombonas donde va el helio. Y si os fijáis, aquí está la unión, es decir, aquí no se ve muy bien, pero aquí están todas las cuerdas de la flight change. ¿Os acordáis que os lo he explicado antes? Pues aquí hay una especie de válvula que cuando enchufamos la manguera, es decir, tiene presión dentro, entonces hace fluir el helio, ¿vale? Entonces hay como una especie de válvula que se abre. Nosotros también hacemos un poco de fuerza. Entonces así el globo se va llenando, ¿vale? Cuando tenemos que cambiar de bombona, ningún problema. Quitamos la manguera, ¡fa! Entonces la presión que ya hay dentro del globo, esa válvula que antes ha abierto, pues la cierra, ¿vale? Entonces, cuando cambiamos de manguera, le volvemos a enchufar a otra, entonces ya se vuelve a abrir, ¿vale? Creo que, es decir, a ver si hablamos con Jorge y tal, para que en vuestro próximo lanzamiento podáis tener también esto, ¿vale? Es muy simple, ¿vale? Y facilita mucho la vida, porque antes lo que hacíamos era, claro, metíamos la manguera al cuello del globo como tal, pero claro, cuando queríamos cambiar de manguera, ¿qué teníamos que hacer? Quitar la manguera, hacerle un nudo ahí súper rápido y todos estresados y no. Y lo mejor es esta válvula. Entonces, a ver si vamos con Jorge y con los responsables del proyecto para que en vuestro próximo lanzamiento vosotros también podréis tener este módulo. Quizá lo podéis diseñar vosotros, es decir, nosotros damos la idea, es así, pero lo diseñáis vosotros. Quizá vuestro cuello del globo es más grande, más pequeño. Y no sé si aquí trabajáis, tenéis una impresora 3D, no sé, ahora pues cuál está y tienen, pero que lo podáis montar vosotros también. Entonces, a ver si lo podéis tener para el próximo lanzamiento. Y mientras se está inflando el globo, pues aquí tienen ya unos ordenadores encima de un coche, pues vamos comprobando que los sistemas de telemetría pues vayan funcionando, ¿vale? Que es importante porque, claro, si nos damos cuenta que el sistema de radio no está funcionando, pues ¿cómo vamos a avanzar? También, lo que os he dicho antes, la puesta a punto del lanzamiento, mira, aquí tenéis el módulo, ¿vale? Esta especie de cajas aquí, dentro tenía unos sensores de temperatura,
porque ya lo estudiaréis, pero lo que os he dicho antes, hay como tres formas de transmitir el calor, ¿vale? Entonces, en la estratosfera, el calor por radiación del Sol, es decir, puede afectar la temperatura. No afectar. Que la temperatura que está midiendo un sensor no es la real, ¿vale? La real de la estratosfera. Entonces, esta especie como de cajas, esto está abierto por arriba. Lo que evitaba, de hecho tenía un sensor, lo que evitaba era que la radiación entrara dentro y afectara la medición de ese sensor de temperatura. Este era un experimento científico que hicimos. Y mira, este es un vídeo. Lo que os he dicho antes, que siempre hacemos carreras para ver quién ve el globo caer. Pues esta vez, en el último lanzamiento, lo vimos todos. A Gloria. ¿Y veis cómo cae? Es la parte más emocionante de todo el lanzamiento. Y este es el. Aquí se ve el módulo. Mira, este es todo el equipo. ¿Vale? Y siempre lo hemos estado recuperando el módulo en los últimos lanzamientos. Y es la parte como más emocionante. El lanzamiento, más que nada. Entonces, esto lo iba a decir antes. ¿Cómo sabemos que el globo tiene la fuerza suficiente para subir el payload? Pues utilizamos un dinamómetro. Este dinamómetro lo que hacemos es lo anclamos al globo por arriba y por abajo lo sujetamos. Entonces, en un cierto momento, nadie sujeta el globo, solo sujetamos el dinamómetro. Entonces, nos dice en kilos la fuerza que está ejerciendo ese globo para arriba. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cuerda de 4 kilos y sale, yo que sé, 4,5, pues ya lo está superando, ¿vale? Entonces, os recomendaría que para vuestro próximo lanzamiento llevaseis uno de estos, ¿vale? Llevaseis uno de estos. Así sabéis la fuerza que está ejerciendo el globo y podéis saber si es suficiente o no, si es suficiente helio, porque el helio vale dinero. Entonces, malgastarlo nada. Entonces, hay que poner la cantidad justa y exacta para nuestro objetivo. Si nosotros queremos que el globo suba más rápido pero explote antes, pues le meterás más helio. Pero si queremos que haga un vuelo pues más largo, pues le pondrás lo justo para que pueda elevarlo. Más fotos de este último lanzamiento. Si os fijáis aquí está el globo y hinchado. Esto es justo antes de lanzarlo. Aquí veis, no se ve la cuerda, lo que es la flightsheet, y aquí está el paracaídas. ¿Os fijáis? Entonces, aquí sigue la flight chain y ahí este es el módulo. ¿Vale? Esta es una foto de uno. Este creo que fue en abril de 2016. Mira, una foto con. Esta es la foto del lanzamiento que queríamos que sacase fotos en directo que sacase fotos del módulo. ¿Vale? Aquí había un palo de escoba, imaginaos, que iba sacando fotos. Con una GoPro. ¿Sabes lo que es una GoPro, no? Pues eso. Nada, y este es un vídeo ya para acabar, un vídeo bastante épico, para que os den más ganas, es decir, de seguir con este proyecto, y ojalá que haya alguno de vosotros pueda ir a Tarrasa y se una a nuestro proyecto, de verdad.
tenéis envidia. Todo el perfil de la trayectoria del globo. Bueno, hasta aquí la charla sobre globos estratosféricos. Muchas gracias de verdad por vuestra atención. En Instagram, seguidnos, denos like a las fotos, por favor, que no tenemos muchos seguidores. ¿Cómo? Así que dame seguidnos. Os daremos follow, follow por follow. Y nada. Hasta aquí la presentación, entonces si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias. Lo importante aquí es que utilizáis es el dinamómetro. Hay una cosa, es decir, unos lo que se llaman los HAPS. Os hablo de los High Altitude Balloon, ¿vale? Pero ahora hay lo que se llaman los High Altitude Pseudo Satellite. Pseudo, casi, satélite. Es un nuevo concepto, es un nuevo concepto de aeronave para que os hagáis una idea. ¿Sabéis lo que son los globos cero precio? Son unos globos que, digamos, no están cerrados, ¿vale? Entonces permite que el aire que esté dentro vaya saliendo poquito a poquito a medida que suba y permita que se expandan más. Entonces, estos globos pueden estar en la estratosfera a 40, 50 kilómetros durante 20, 30 días, ¿vale? Entonces, pueden hacer, como tú dices, funciones a esto, es decir, hacen funciones de, por ejemplo, de repetidor de señal, ¿vale? Es decir, imagínate que tú estás en cierto punto del globo terráqueo y quieres enviar señal a otro, pues podrías utilizar un globo parecido a este, un globo de cero precio, para enlace de comunicaciones. Puedes utilizarlo como seguimiento de, es decir, para conreos y podría, ¿por qué no en un futuro? Pues en zonas donde quizás sea de difícil acceso, pues de alguna manera volar sobre la zona y intentar, pues como te has dicho, polinizar. ¿Por qué no? No tengo constancia de que actualmente hay un proyecto parecido, pero es una buena idea. Podría utilizarse. Un globo no como el que utilizamos nosotros, tiene que ser un globo más grande, que pueda subir 100, 200 kilos, pero sí que podría ser una buena opción, sí. ¿Cómo aguanta la batería? Cuando sube, sí. En plan, como hace mucho frío, normalmente la batería está mal. Sí, bueno, de hecho las cámaras las cargamos ya la noche anterior, ¿vale? Entonces ya duran, no están conectadas en todo momento. Pero lo que dices es verdad, a medida que la temperatura afecta el rendimiento de la batería, ¿vale? Entonces es por eso que es importante mantener la temperatura interior del módulo
para, sobre todo para el tema de las baterías. Las baterías les afecta mucho la temperatura, ¿vale? Temperaturas de menos 60 grados, entonces se podían descargar o algo parecido. Entonces por eso es importante el aislamiento. Pero no las tenemos conectadas a una batería, las cargamos ya la noche anterior, es lo más fácil. Pero es importante sobre todo protegerlas, ¿vale? Las carcasas con la UPRO para agarrarlas de algún sitio, para protegerlas simplemente como una arma de protección, más que nada. Sí. ¿Las lentes? No, sí, no, nunca hemos tenido. De hecho, utilizamos GoPros chinas, ¿vale? Que son de mejor calidad. Y de hecho, sacan incluso a veces mejores fotos que las GoPros de verdad. No, nunca hemos tenido ningún problema respecto a las lentes. Lo que ocurre es que, claro, cuando llegan a tierra, a veces nos cuesta mucho intentar abrirlas. ¿Por qué? Porque la carcasa de dentro, es decir, se ha hecho como el vacío. Todo el aire que quedaba un poco como dentro, pues se ha ido, ¿vale? No, respecto a las lentes, buena pregunta, pero no, jamás hemos tenido ningún problema de verdad. Aparte del vídeo, ¿qué otro clase se pueden subir hasta la atmósfera? Sí, es decir, con lo que os he dicho antes, el hidrógeno a veces se utiliza, pero lo que os he dicho, el hidrógeno es muy, es decir, de hecho es más ligero que el helio, ¿vale? En la tabla periódica está a la izquierda, eso quiere decir que pesa menos, pero ¿qué ocurre? Por una parte, si hay fugas, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Por lo que he dicho antes. Si hubiera alguna fuente de calor, alguna chispa, reaccionaría con el oxígeno que tiene el aire, ¿vale? Entonces es por eso que es muy peligroso, o al menos con nuestras limitaciones, manipular y trabajar con hidrógeno. Entonces, es por eso que no, es decir, llegaría más alto, ¿vale? Pero para nuestras funciones no nos vale la pena utilizar el hidrógeno por su peligrosidad y es por eso que utilizamos el hidrógeno. No tengo constancia de que se utilicen otros de, porque de hecho son los gases más ligeros, ¿vale? Son los gases más ligeros que hay, entonces no se utilizan otros, pero la mayoría utiliza helio, porque es estable y es muy importante el tema de la seguridad. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánto se tarda montando? ¿Te refieres a llegar al lugar de lanzamiento? ¿O la misión todo? ¿Cómo? Concretámoslo, del lugar de lanzamiento. Desde que comienzas a construirlo. Es difícil, porque claro, nosotros ya como tenemos montadas cosas, pero para cosas. Es decir, yo creo sinceramente. Es depende también del tiempo que le dediques al día, ¿vale? Pero partiendo de la nada, si suponemos que partimos a suerte que no sabemos nada, claro, es difícil contestar, yo qué sé, es decir, es que depende del tiempo que le dediques, pero si partes de la nada, mira, os pongo un ejemplo, un compañero, es decir, hicimos un lanzamiento, el último lanzamiento era como el lanzamiento de dos amigos que querían hacer un globo sonda y desarrollaron su propio sistema de telemetría y tal, nosotros le ayudamos, pero hicieron la mayor parte, sobre todo el sistema de telemetría, que es lo que lleva más trabajo, lo hicieron ellos. Entonces, ellos comenzaron en marzo de 2017, marzo, junio, por ahí, a comenzar a trabajar en ello, la idea que tenían del módulo, todo, y lanzamos en septiembre, pero podríamos haber lanzado en junio, así que un año, por ejemplo. Un año. Os pongo este ejemplo porque es el ejemplo más claro de gente que antes, de que no había tocado nunca un hub, y lanzas, ¿vale? Que nosotros les ayudamos. Pero un año, ¿vale? Pero incluso se podría haber hecho menos, porque esta gente trabaja. Yo, máximo un año si no sabes nada. Sinceramente, yo creo que este tiempo, un año. Yo como referencia, estamos construyendo uno,
supuesto, claro, claro. Sí, sí, esa es la cuestión. De que el, de que el, sí, la, que el módulo se pueda reutilizar las más veces posible. Por una parte, básicamente para ahorrarte material y para ahorrar tiempo de ir construyendo cada una. Sí, sí, claro. Por supuesto, es que de hecho esa es la idea. A no ser. Me acuerdo que tuve un lanzamiento que, ¿qué ocurrió? Pues que el paracaídas se enredó con la parte sobrante del globo y el cable. Entonces bajó literalmente sin paracaídas el globo. Imaginaos que llegó a una velocidad, creo que se estampó a 80 kilómetros por hora. Y directamente. No, es por eso que. A ver, habíamos hecho lanzamientos antes, es decir, ya había ido todo bien. Entonces, esa vez, pues quizá algún cable no se puso bien o no sé, pero se enredó. Entonces, esa vez el módulo, que estaba hecho de un material parecido, literalmente es que se desintegró al caer. Entonces, claro, ahí tuvimos que construir otro, ¿vale? Pero si utilizas un paracaídas saliente a la carga de pago que estás utilizando, jamás hemos tenido ningún destrozo del módulo y siempre hemos podido volver a utilizar. ¿Sí? Pues muchas gracias, de verdad.